La alcaldesa del municipio Barinas, Nancy Pérez Sierra, instaló este viernes el Estado Mayor de la Misión Venezuela Bella, en el cual participan instituciones nacionales, regionales y municipales. Para precisamente elaborar un plan que tenga que ver con lo que tiene que ver con el ornato, la iluminación, los semáforos, el ambiente. Por supuesto, eso viene acompañado con la recolección de desechos sólidos, con el debido depósito de lo que son los desechos, es decir, el embellecimiento de la ciudad. Aquí en el estado Barinas se han escogido varias obras o varias áreas emblemáticas. El lineamiento fue escoger parques, plazas, avenidas, y dentro de las áreas prioritarias, bueno, se puede nombrar la Plaza Bolívar, el Parque La Federación, Parque Los Mangos. Destacó que estará a cargo personalmente en el desarrollo de este plan. Bajo la dirección del gobernador del estado, Argenis Chávez, y junto con lo que le toca a la alcaldía, que es la implementación del trabajo, la ejecución, y la convocatoria que en este momento se encuentra presente, el Ministerio de Cultura, la Misión Cultura, Juventud y Deporte, Ecosocialismo, INATUR, Turismo, INSE, el Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, la Alcaldía con sus diferentes departamentos y nada más y nada menos que Chamba Juvenil. De igual manera, la alcaldesa Nancy Pérez destacó la importancia de que el gobierno nacional, regional y toda la población se una a esta iniciativa impulsada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, que iniciará en 60 ciudades del país, 2 en el estado Barinas, con el objetivo de recuperarlas y embellecerlas.